Vicente es un niño alegre, es amable, él es súper especial. Yo quedé embarazada, planificado y todo, y estaba todo bien en el embarazo, ningún problema. Y cuando nació, me dijeron que Vicente venía con problemas. Tenían que hospitalizarlo porque no sabían realmente qué lo que era. Vicente tiene el síndrome de Prader-Willi. El síndrome se compone de... tienen retraso mental, tienen hipotonía, tienen escoliosis. Tenía una escoliosis de 82 grados. Con las operaciones que le han hecho, ya le han hecho aproximadamente 5 operaciones. Ya va en 22. Y él tiene que operarse 12 o 16 años, depende porque él va creciendo. Tienen problemas con la alimentación, que comen mucho. Cuando uno come, uno siente que está saciado, eso ellos no lo tienen. Para nosotros como familia fue chocante, obviamente, saber que teníamos un hijo con discapacidad. Lo tenía que llevar a kinesiología y el terapeuta me dijo que por qué yo no lo llevaba a la Teletón, porque él era para ir a la Teletón. A Vicente no lo soltaron hasta que Vicente no caminó bien. Vicente es un niño muy sociable, él no tiene problemas para adaptarse con nadie, él se relaciona con todo el mundo aquí. Sobre todo acá en el colegio, es bien querido por todos los niños del colegio, ¿ya? Es muy amigable, es preocupado por todo el mundo. Ya él tiene 6 y habla mucho. No se le entiende mucho porque tiene hipotonía en todos sus músculos, pero sí él trata de expresarse, trata de hacer sus cosas, corre, salta. Uno le dice, vamos a jugar, él juega solo. Es un niño muy esforzado. Él se da cuenta de sus limitaciones, pero aún así, él tiene el grado de conciencia de saber que él puede, que él logra los objetivos, independientes que sean a corto, mediano o largo plazo, él sabe que lo puede lograr con trabajo. ¿Cómo se llama este? Una bolsa de servicio. Una bolsa. Mami, ¿cómo se llama? Una bolsa de servicio. Es sencillo, alegre, se tiene que decir las cosas, te las dice. Me da mucha risa cuando se enoja conmigo, me reta, parece mi papá. ¿Quiere vivir? Porque él viene y me reta y me hace con el dedo, ¿no? Pero es un niño exquisito. El Banco de Chile a mí me ha ayudado mucho. Yo no sé si Vicente sería lo que es sin el apoyo que el banco me ha dado a mí. Lo que a mí me interesa igual es que mi hijo sea feliz. Así que la invitación es para toda la familia Banco de Chile que se une a esta cruzada de amor fuera de las 24 horas que habitualmente solemos juntarnos como país y podemos mostrar cuán gran corazón tenemos, sino que más allá. Así que la familia Bustamante le invitamos a que se unan a esta cruzada. Te invitamos. ¿Y tú?